Bueno, imágenes preciosas, la que hemos visto hace escasamente unos segundos, imágenes que corresponden pues a los cerca de 5.000 alumnos de infantil, primaria y de educación especial que han comenzado hoy pues el nuevo curso escolar 2012-2013 en los 13 colegios palaciegos con total normalidad. Estos centros escolares en los que el Ayuntamiento Palaciego ha realizado durante el mes de agosto tareas de mantenimiento, reparación y limpieza. El inicio del curso escolar será, por tanto, una de las noticias más amplias de las que nos ocupemos hoy, pero antes, titulares. La Junta pondrá en marcha en semanas las oficinas de asesoramiento para evitar desahucios. Además, estudia cambiar la ley de vivienda y la de VPO para hacer aflorar el stock de pisos vacíos. Éxito de participación en las peregrinaciones andando al Santuario de Consolación organizadas por la Hermandad de la Borriquita y la Prohermandad del Buen Pastor. Y en deportes, dos empates y una victoria. La agrupación deportiva Mosqueo empata a dos ante el Rinconada y la Liara a uno en Güevar. La victoria de la jornada la logró Los Palacios frente al Fuentes. Lo adelantábamos al inicio de la presente edición informativa, cerca de 5.000 alumnos de infantil, primaria y educación especial han comenzado hoy el curso escolar 2012-2013 en los 13 colegios palaciegos con total normalidad, centros en los que el ayuntamiento de nuestra localidad ha realizado durante el mes de agosto tareas de mantenimiento, reparación y limpieza. El Colegio Félix Rodríguez de la Fuente comenzaba con normalidad el inicio del nuevo curso escolar, cuyas puertas se abrieron a las 10 de la mañana. Este año cuenta con un total de 234 alumnos y 14 profesores. Un colegio que seguirá contando con aula matinal, comedor y actividades extraescolares. Y aparentemente con total normalidad. Lo único que ha habido un poco que va a afectar un poco a las familias, que es que ha habido recortes en el tema de la administrativa, que ya de por sí nuestro colegio está un poco afectado por esta situación, porque nada más que la tenemos 2 días en semana, pero es que además este año es 1 hora menos de cada día, con lo cual en vez de estar 10 horas a la semana va a estar 8. Con lo cual, bueno, en cuanto a la familia respecta, pues a lo mejor la calidad de la atención no es como debería ser, pero esas son las circunstancias. Y luego también el tema del horario de apertura por la tarde. En principio, el centro que normalmente estaba abierto hasta las 8 de la tarde, pues este año parece ser que va a estar nada más abierto hasta las 6 de lunes a jueves. Asimismo, el centro continuará con el programa que se inició el año pasado sobre inteligencia sensorial en la escuela. Fue un primer paso de formación al profesorado y este año continuará para aplicarlo en las aulas. Es un programa en el que se trabaja no solo el tema intelectual, sino el trabajo con las emociones de los niños y niñas desde infantil hasta sexto de primaria, buscando siempre los mejores resultados académicos a la larga, que es de lo que se trata. En cuanto a los niños, no podemos decir otra cosa que estaban todos muy contentos por comenzar las clases y poder reencontrarse con sus compañeros tras las vacaciones de verano. ¿No? ¿Tenía muchas ganas de comenzar ya las clases? Sí. ¿Cómo te has pasado el verano? Muy bien. Yendo a la playa, yendo a la piscina. ¿Tenía muchas ganas ya de comenzar el colegio? Sí. ¿Has estado nerviosa esta mañana? Sí. ¿Te ha costado trabajo levantarte? Sí. Un poquito, ¿no? Bueno, ¿contenta por ver de nuevo a tus compañeros? Sí. El nuevo profesor del Félix, Jesús Ruiz, nos habla de lo que se suele hacer en este primer día de contacto entre el alumnado y profesorado. Facilitamos los horarios de clase, de cada una de las asignaturas, nos presentamos y es un poquito ubicarse en la clase, en el espacio, en donde se va a sentar cada uno y hablar un poquito de las normas generales del curso. Sí, muy contenta. Bueno, contenta por el último curso porque además también este año tenéis el viaje de fin de curso, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿tenías ganas ya de volver a clase? Sí. El Colegio Juan Hidalgo, con un total de 600 alumnos y 33 profesores, hacían su entrada a las 12 de la mañana con normalidad. Algunos niños de 3 años irán a clase de manera escalonada para adaptarse mejor a esta nueva etapa educativa que acaba de comenzar.
En cuanto a incidencias, el centro se ha visto en la necesidad de cerrar el aula de artística y reducir a la mitad el aula de música para poder crear un aula nueva de primero, un colegio que cada vez se está quedando más pequeño debido a la demanda de niños. Para este curso escolar 2012-2013 cuenta con 25 unidades que va desde los 3 años hasta sexto de primaria. También a las 12 de la mañana hacían su entrada los 509 alumnos del Colegio María Doña con normalidad, que este año cuenta con 28 profesores. Ya a las 2 de la tarde se reunían en claustro para valorar las incidencias. Otro de los colegios de Los Palacios que abría sus puertas a las 12 de la mañana era Miguel de Cervantes. Allí se encontraba junto al director del centro, José Luis Pérez, el delegado municipal de Educación, Jesús Condán. Cabe recordar que el Miguel de Cervantes cuentan con 687 alumnos y 37 profesores, más dos monitoras, una de educación especial y otra de tareas administrativas. Hombre, el primer día siempre es un día de mucha inquietud, de mucho movimiento. Los padres, todavía, sobre todo los niños que cambian de curso, que vienen de infantil a primaria, o los que se incorporan nuevos al centro, están un poco despistados. De todas formas, la entrada se ha hecho muy bien, se ha hecho rápida, y ahora mismo ya están todos los niños ubicados en sus aulas, y creemos que el curso empieza, en estos momentos va a empezar con normalidad. Con los problemas que tenemos todos los centros a estas alturas, falta de profesores que no se han cubierto y que estamos pendientes que no se nos cubran, algunos problemas de infraestructura, pero vamos, podemos decir que el curso comienza con normalidad. Y como proyecto, bueno, el plan de apertura de centro, que lo mantiene la consejería un año más, que incluye en este centro, se incluye el aula matinal, se incluye comedor y actividades extraescolares, es decir, los niños pueden estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el centro, realizando diferentes tipos de actividades. La primera actividad sería la de estar con ellos en aula matinal hasta la entrada en clase, luego la jornada lectiva, que dura hasta las de 9 a 2, y luego a partir de las 2 hasta las 4 es el comedor escolar, y de 4 a 6 son las actividades extraescolares. Hombre, ofrece una oferta amplia, prácticamente ya todos los centros de Los Palacios tienen la misma oferta, algunos no tienen aulas matinales, pero es una oferta que permite a los padres pues disponer de una flexibilización grande para todo el tema de su jornada laboral y demás, ¿no? El delegado, por su parte, nos habló de las labores de mantenimiento y limpieza que se han acometido en el mes de agosto en los 13 colegios de la localidad para que los centros escolares estuviesen a punto ante el inicio del nuevo curso. También hizo referencia a las obras que se están llevando a cabo en algunos de ellos. Hoy es un día grande para la democracia porque se pone en marcha uno de los artículos más importantes de la Constitución española, como es el derecho a la educación. Para que este derecho se pueda llevar a cabo, pues hay unas labores de competencia y de reforma y demás que hay que realizar las distintas administraciones públicas. Es lo que nos compete a nosotros, es el mantenimiento y obras de los centros escolares. Se han llevado a cabo una serie de limpieza, de acondicionamiento de los patios, de arboleda, de tala de árboles y sobre todo las pinturas de interior. Lo que sí aquí que hay que destacar que todo la limpieza y la pintura de interiores pues lo lleva a cabo la empresa concesionaria, y luego todo lo que es el exterior pues nos compete más a nosotros. Bueno, ahora mismo el proyecto más interesante y más importante de la Delegación de Educación es el que se está llevando a cabo con el Plan OLA, el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, que es el comedor escolar del Colegio Palenque. Lo que sí hay que decir también es que la obra se inició y debido a un problema técnico, pues está paralizado, porque el nivel freático, a la hora de hacer la cimentación, el nivel freático está muy elevado y se ha tenido que cambiar la forma de llevar a cabo la cimentación, que hay que cambiarla de zapata a losa de hormigón. Y luego, pues otras labores que se hacen en los centros escolares, concretamente aquí donde estamos, pues se está llevando a cabo, que se ha iniciado hoy, una obra que es la división del Colegio Cervantes con el antiguo Andrés Bernárdez, lo que es el muro, la división del cerramiento. Y también estaba previsto hacer otras obras en el Juan Hidalgo y luego pues en los distintos centros escolares, conforme va avanzando el año, pues ya las solicitudes que nos van haciendo llegar, pues en la medida de lo posible se irán ejecutando. En este sentido, el Colegio Palenque iniciaba con normalidad las clases, a pesar de las obras que se están realizando en estos días para la construcción del comedor escolar. Por otra parte, el colegio cuenta con nuevo director, José María Pérez, con 17 profesores y se han incorporado 20 alumnos de nuevo ingreso. El delegado también subrayó que próximamente se ejecutarán obras de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad en la mayoría de los centros educativos de Los Palacios.
El curso escolar también se ha iniciado con normalidad en los colegios María Auxiliadora, Nuestra Señora de las Nieves, Juan José Vaquero y Picasso. En los dos primeros centros, María Auxiliadora y el colegio parroquial, las puertas se abrían a las 10 de la mañana para acoger a cientos de alumnos que con muchas ganas regresaban a las aulas. El Colegio María Auxiliadora ha sido uno de los centros palaciegos más tempraneros en abrir sus puertas a este inicio del curso académico 2012-2013. A las 10 de la mañana abría sus puertas el Colegio María Auxiliadora ante una gran expectación, tanto de padres como de alumnos, por la vuelta al cole. Este centro decidía comenzar el nuevo curso académico de forma escalonada, por lo que a primera hora se han congregado los alumnos de primaria y los mayores de infantil, los de 5 años. De ahí que las imágenes del día hayan sido los reencuentros entre alumnos y las ganas de volver a las aulas para aprender. En el colegio se está muy bien y se está muy bien trabajando. Porque me gusta estudiar y estar con mis amigas. Yo porque me entra ganas de aprender un montón. Porque aprendo mucho y me gusta el cole. Tengo amigos y eso. Y salgo al recreo y aprendo mucho, juego un montón. Cachar con los amigos y jugar. Me encanta mucho el colegio. Porque me gusta el colegio. El inicio del curso ha estado marcado por la normalidad, según nos explicaba el nuevo director del colegio, María Auxiliadora, José Antonio Morales. No falta ningún profesor, las instalaciones están preparadas para recibir al alumnado, y sí que de principio hoy será un día normal y bueno, lleno de ilusión y de ganas de trabajar y de empezar a estar con los niños. Los profesores del centro han ido organizando a los alumnos que poco a poco han ido entrando en las clases que ocuparán durante el año escolar. Una hora más tarde del comienzo oficial del curso, a las 11, entraban los alumnos de infantil de 4 años y finalmente a las 12 hacían lo propio los más pequeñitos de 3 años que por primera vez acuden al colegio. Escalonar la entrada de tal manera que los primeros van a entrar a las 11... y todos los demás entran a las 10, están entrando a las 10, y luego el infantil, pues el infantil de 3 años, como son más pequeños, pues van a entrar más tarde, van a entrar a las 12, y el infantil de 4 años pues va a entrar a las 11, y el de 5 años entra ahora a las 10. Han sido muchos padres y madres los que han acompañado en esta mañana especial a sus hijos, que retoman las clases con absoluta normalidad y con mucha ilusión. También la normalidad era la tónica predominante en el colegio parroquial Nuestra Señora de las Nieves, que ha abierto sus puertas, al igual que el María Auxiliadora, a las 10 de la mañana. En este caso han entrado todos los alumnos, tanto los de primaria como los de secundaria. El inicio del curso ha contado con la asistencia de todos los profesores, incluyendo también a los de secundaria que preparan la vuelta a las clases, que tendrá lugar el próximo lunes 17 de septiembre. Como es habitual, los de primaria han entrado con mucha alegría y con ganas de volver a ver a los amigos y amigas. A los de infantil les cuesta un poquito más volver a la rutina, pero también lo han hecho con normalidad. Hoy, primera toma de contacto con el nuevo curso. Por ello, solo permanecerán en las clases 2 horas. Ya mañana martes, el horario será el habitual, de 9 a 2, y comenzarán las lecciones en las distintas materias educativas. El curso comenzaba a las 12 de la mañana en otros dos colegios de Los Palacios y Villafranca. Se trata del Juan José Vaquero y del Pablo Ruiz Picasso. En todos ellos, la normalidad ha sido la tónica predominante en una jornada donde los más pequeñitos son los que en su mayoría han notado el cambio. En el Juan José Vaquero han sido muchos padres y madres los que han acompañado a sus niños en este arranque del curso. Algunos de ellos se han sentido atraídos por la novedad y sobre todo por los juguetes, los lápices y los libros, materiales que los acompañarán durante todo el año académico. Otros, por contra, no han entrado con buen pie y el primer día de clase ha sido casi un suplicio. En los de 4 o 5 años la experiencia se nota y nos comentaban, aunque de forma tímida, que es lo que más les atrae de la vuelta al cole. La maestra es muy buena y aquí tenemos... Y aquí, digamos, es muy divertido el cole. Para jugar con mis amigos. Al fútbol y al recreo. Para jugar. Yo no sé. Para jugar con mi amiga. El director del centro, Antonio Vidal, nos comentaba cómo se había desarrollado la vuelta a las clases tras las vacaciones de verano. Ya sabemos que el curso propiamente dicho oficial
empezamos el día 3, pero bueno, realmente la materia esencial, que son los alumnos, ha comenzado efectivamente. En este primer día se produce una toma de contacto con los compañeros, la profesora, las aulas y el colegio, en general, ya que han tenido solo 2 horas de clase. A partir de mañana se presentarán las materias que deben estudiar. Hoy tenemos un horario reducido, de 12 a 2, donde se toma un primer contacto de recepción y salud a los alumnos, de orientaciones un poco así genéricas a ellos, de cara a la evolución y al planteamiento del curso, donde se dan los horarios, donde se les motiva de cara a que lo cojan con ilusión, con entusiasmo el nuevo curso. Por último, el director del centro mandaba un mensaje de tranquilidad a aquellos padres primerizos cuyos hijos han llorado en el inicio del curso. Antonio Vidal aseguraba que en unos días estos niños se adaptarán y entrarán con normalidad al colegio. Yo el otro día recibí a los padres, a los nuevos, ¿verdad?, los que van a formar parte por primera vez de esta comunidad escolar, y nada, y les animé a que ellos, y les deseé, por supuesto, empezando por nosotros, que ellos se sientan contentos y satisfechos y tranquilos de que están sus niños bien asistidos, bien queridos y bien llevados a cabo, que es lo que quieren ellos, y esa es nuestra obligación, que creo que la queremos hacer con entusiasmo y con ilusión. También el Colegio Pablo Ruiz Picasso abrió sus puertas a las 12 de la mañana con la asistencia de los alumnos de infantil y primaria, acompañados por madres y padres que, por ser el primer día, han tenido la oportunidad de conocer el estado de las instalaciones en este comienzo de curso. Ha sido un inicio caracterizado por la normalidad, con la presencia de todos los profesores, excepto una que está de baja por maternidad. Desde el colegio se espera que esta ausencia se cubra en el menor tiempo posible. Según nos ha comentado su director, Juan Rodríguez, la crisis económica también se ha dejado notar en este inicio del curso escolar, ya que en el comedor se está a la espera de las bonificaciones para ver a qué familias se les puede dar. Además, ha asegurado que el colegio, al igual que otros muchos, solicitará a los alumnos los materiales estrictamente necesarios, dada la situación que están padeciendo muchas familias de nuestra localidad. Seguimos con más noticias. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta prevé poner en marcha las oficinas de asesoramiento contra desahucios para finales de septiembre o principios de octubre, de forma simultánea en todas las provincias andaluzas, según ha precisado la consejera del ramo, Elena Cortés. La Junta, además, está analizando cambios normativos para contemplar el fenómeno del desahucio y hacer aflorar el stock de vivienda, ante lo que baraja modificar las leyes como la Ley de Derecho a la Vivienda o la Ley de VPO, aunque no están dichos los cambios cerrados. La iniciativa de la Junta se concretará en la apertura de estas oficinas dentro de las delegaciones provinciales de la Consejería de Fomento y Vivienda, con personal propio, esto es, funcionarios que van a atender dichas oficinas y que están preparados para ello. Estas oficinas contra los desahucios, que está previsto se pongan en servicio entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, se coordinarán desde la Secretaría General de Vivienda. Los colectivos sociales y de defensa de afectados por los desahucios tendrán las puertas abiertas de estas oficinas, donde se prestarán asesoramiento y atención a situaciones de emergencia social, según ha afirmado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que añadió que todavía hay sentimiento de vergüenza de las familias que tienen problemas de sobreendeudamiento y han sufrido el consiguiente desahucio. En Andalucía se han producido unos 68.000 desahucios desde 2007 a 2011. En todo el estado fueron 305.000. La Junta propone acoger a familias desahuciadas en viviendas del parque público formado por más de 70.000 viviendas, la mayor parte ocupadas. La idea, según la consejera, es ampliar ese parque con viviendas de ayuntamientos, diputaciones y entidades financieras. Y resaltó, por otra parte, la necesidad de hacer aflorar el stock de viviendas vacías para ponerlas en alquiler. La Junta de Andalucía trabaja en cambios legales, aunque se trata de un proceso que requiere su tiempo. Se baraja modificar la Ley de Derecho a la Vivienda o la de VPO. Mucha participación en las peregrinaciones andando hasta el Santuario de Consolación, que celebra su día el 8 de septiembre, organizadas por la Hermandad de la Borriquita y por la Prohermandad del Buen Pastor. Fueron casi 600 las personas que se trasladaron hasta la vecina localidad de Utrera ante la escolta de las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil.
Doble cita, la que tenían el viernes los vecinos de Los Palacios y Villafranca, que quisieron ir andando hasta Consolación en la madrugada ante el 8 de septiembre, día en el que la patrona de Utrera celebra su festividad. Tanto la Hermandad de la Borriquita como la Prohermandad del Buen Pastor organizaron sendas peregrinaciones en las que participaron en total casi 600 personas. La Hermandad del Domingo de Ramos tenía inscrita más de 300, aunque fueron finalmente 400 las personas que realizaron su peregrinar con esta corporación religiosa desde la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, todas ellas escoltadas por miembros de la Guardia Civil y Protección Civil de Los Palacios y Utrera y por agentes de la policía local. La llegada a la vecina localidad se producía en torno a las 12 de la noche y media hora más tarde se alcanzaba el santuario de Consolación, donde la hermandad local recibía a la amplia representación de la Junta de Gobierno de la Borriquita, que asistió al acto encabezada por su hermano mayor, Juan Salmerón. También la Hermandad de Consolación recibió, antes de la misa, prevista para la 1 de la madrugada, a los representantes de la Prohermandad del Buen Pastor. Unos representantes que hicieron el camino con cerca de 200 personas, entre las que se encontraba también el párroco Antonio Figueroa, que hizo parte del camino con los peregrinos palaciegos. A la vuelta, como es habitual, la Hermandad de la Borriquita contó con autobuses para los asistentes. Este año fueron 5 autobuses por 3 que se habilitaron el año pasado. También hizo lo propio la Prohermandad del Buen Pastor. Tiempo ahora para conocer las ofertas de empleo. Como siempre, les recordamos que pueden tener información más ampliada en el Círculo Joven de nuestra localidad. Importante hotel situado en las afueras de Sevilla necesita un cocinero o cocinera con gran experiencia en hoteles, en concreto para la preparación de buffet para su restaurante. Es imprescindible experiencia. La empresa ofrece contrato laboral y alta en seguridad social y salario bruto de 8,18 euros la hora. Se requiere carnet de conducir y vehículo propio. Se necesita urgente muchas personas, hombres y mujeres, para la cosecha de olivas. Se valorará experiencia, imprescindible documentos en regla. El pago se hará efectivo cada 2 semanas. Posibilidad de continuar con cosecha de naranjas en noviembre. Teléfono de contacto 633-806-488. UNIC ETT selecciona para importante empresa de logística mozo con carnet C y experiencia con carretillas elevadoras. Clintes Lavandería Industrial SL, ubicada en Las Cabezas de San Juan, precisa para el departamento de producción un operario de lavandería. Natursan Hill Mass Beauty Center está seleccionando una peluquera con conocimientos de estética para salón de belleza en el barrio sevillano de Nervión. Experiencia demostrable mínimo 2 años. El contrato es a jornada completa con un salario mínimo de 600 euros y máximo de 1.000 euros. Persona de contacto, José Antonio Roldán Pineda. Más información de estas y otras ofertas en la Delegación Municipal de Formación y Empleo, situada en la primera planta en el Círculo Joven, o bien en la Oficina de Andalucía Orienta, ubicada en el edificio IDELPA. Regresamos de publicidad, continuamos con más historias. El novillero de Los Palacios, Alejandro Jiménez, formó parte del cartel de festejos celebrado ayer en la Plaza de Toros de Utrera con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Consolación. El palaciego estuvo arropado por unos 300 aficionados de nuestra localidad que quisieron mostrarle su apoyo. Buen ambiente el que se vivió en los prolegómenos de la novillada sin picadores que se celebró ayer domingo en Utrera y que contó con la presencia, entre otros, del novillero palaciego Alejandro Jiménez. En torno a 300 entradas se han vendido en nuestra localidad gracias al empeño de su familia y de la Peña Taurina para que Alejandro notara el calor de su público en este festejo celebrado con motivo de las fiestas patronales. El año pasado precisamente se vistió de luces la primera vez, tardía como hoy, aquí en Utrera. Y después ha toreado, pues ha toreado la promoción de la televisión de Canazú, ha toreado otras dos o tres novillas, ha toreado la Maestranza, ha toreado San José de Valle, ha toreado en la última que hemos ido a verlo, a todos lados hemos ido a verlo. Y ha toreado en el Almadén de la Plata, que estuvo estupendamente, con Torreja y Rabo. Sí,
costó 4 horas y rabo, por cierto, y estuvo estupendamente, y más, lleva una trayectoria estupenda, tiene unas cualidades que se le están viendo muy buenas ahora mismo, y yo creo que, y más, nosotros lo estamos siguiendo a todos lados que va, y apoyándolo, y la peña se vuelca con él completamente, bueno, y los palacios enteros, ¿no? El presidente de la Peña Taurina, Pedro Bocanegra, se mostró satisfecho con la respuesta de los aficionados y nos comentó las expectativas de cara a la actuación de Alejandro Jiménez. A sacar los pañuelos y a pedirle oreja y rabo, lo que le tiene que salir es, porque sabe hacerlo, que le salga el novillo, los novillos, su lote, que sea bueno, es lo único que hay que pedir. Momentos antes del inicio de la novillada, el propio Alejandro Jiménez se mostraba ilusionado y con muchas ganas. Además, agradeció el apoyo incondicional de sus paisanos. Pues va a haber la ilusión de un chaval que quiere hacer algo muy grande en esto y sobre todo que se lo pasen bien, ¿no? Que es a lo que quiero que venga la gente a verme. Finalmente, al palaciego le tocó el novillo más complicado de la ganadería de herederos de Salvador Guardiola. Tuvo en líneas generales una buena faena, estuvo bien con el capote y la muleta, aunque falló con la espada a la hora de matar, lo que lo dejó sin trofeos. Este pasado sábado se celebró la novena edición del RAI Correo Postal, que como cada año pasó por los palacios de Villafranca, donde se estableció la meta de la segunda etapa. El equipo palaciego consiguió el primer puesto ex aeco con Osuna tras finalizar el RAI. Nuestra localidad fue un año más testigo de una de las etapas del RAI Correo Postal, que celebró el pasado sábado su novena edición. Los Palacios, por tanto, como en todas las ediciones anteriores, acogió la segunda etapa que comprende el recorrido entre Morón, Los Molares y Los Palacios. La salida se produjo en Osuna y la llegada final en Sanlúcar de Barrameda. Por la tremenda dureza del recorrido y el calor reinante, el pasado sábado solo 4 equipos lograron completar todo el trayecto. Entre esos equipos se encontraba el que representó a Los Palacios, que, comandado por el jinete Juan Cañaveral del Cid, logró clasificarse en primera posición con los mismos puntos que Osuna. Aquí hemos hecho una etapa buena, gracias a Dios. Mucho calor, la verdad que el momento es bueno, ha habido fresquito, ha habido corrido un poquito de viento y la verdad que no, los caballos han estado muy bien, el caballo de aquí del pueblo, gracias a Dios, está muy bien. Y creo que si no hemos quedado primero, hemos quedado segundo. Y muy bien, muy contento. El equipo además va bien, en la primera etapa ganamos, hemos estado en empate con el primero, en la segunda el caballo nuestro creo que ha quedado también bien clasificado. Vamos bien, por ahora estamos haciendo un buen papel. La verdad que los caballos ha sido una cosa bonita y sobre todo los compañeros y que vas con ellos y echas un rato muy agradable. Y representar al pueblo, que es bastante importante. La segunda etapa tuvo la meta en el Parque de las Marismas, donde tras un breve descanso se procedió a la entrega de trofeos, que corrió a cargo de varios miembros de la Federación Hípica Andaluza, Loli Fernández, coordinadora de Sanidad, Carmen María Molina, delegada de Asuntos Sociales, Manuel Gavira, vicepresidente de la Peña Taurina, y Pedro Bocanegra, técnico municipal, que recibió el agradecimiento de la Federación Hípica Andaluza. También colaboró en el evento Carlos Javier Cid. Y ya en deportes, todos los equipos palaciegos lograron puntuar en una jornada que no se presentaba fácil. La agrupación deportiva Mosqueo empató a 2 ante la Unión Deportiva Rinconada. Al descanso, el conjunto palaciego vencía por 2-0. Con empate a 1 finalizó el choque entre Huevar y La Liara. La única victoria palaciega la consiguió el equipo Los Palacios Club de Fútbol frente al Fuentes por 2-0. La agrupación deportiva Mosqueo desperdició una nueva ocasión para sumar 3 puntos. Ayer ofreció 2 caras distintas ante la Unión Deportiva Rinconada. En la primera parte, los palaciegos ofrecieron a los pocos más de 100 aficionados fútbol de mucha calidad y lograron sus 2 goles por medio de Ángel e Iván Rodríguez. Antes del descanso, el árbitro ignoró un claro penalti sobre el delantero Juan Romero, que pudo ser el 3-0. Todo cambió tras el descanso. La Unión Deportiva Rinconada logró marcar los 2 goles del empate definitivo en tan solo 8 minutos. 2 fallos de su portero y defensa propiciaron los goles que fueron fácilmente evitables. Las conclusiones más claras son que la agrupación deportiva Mosqueo debe mejorar defensivamente y leer mejor los partidos cuando se le ponen de cara. El margen de mejora afortunadamente es amplio.
El empate a un gol de la Riera deja mejor sabor al conseguirlo como visitante. Los verdiblancos marcaron su gol desde el punto de penalti por medio de Guardiola. Fue una acción de Galleto que cayó derribado dentro del área local. La Riera demostró que no va a ser un equipo fácil de vencer, sobre todo por su orden defensivo y las ganas de sus jóvenes jugadores. El punto dejó satisfecho a los palaciegos, que el próximo domingo recibe a uno de los gallitos, la Unión Deportiva Pilas. Lo mejor, como siempre, se dejó para el final. Los Palacios Club de Fútbol empezó la liga con una victoria para demostrar que lo suyo debe ser el ascenso a la preferente. Ayer venció por 2-0 al Club Deportivo Fuente en el Municipal San Sebastián, que registró una aceptable entrada. Sin hacer un gran partido, los palaciegos tiraron de oficio para marcar los tantos por medio de Javi, uno en cada parte. A este mismo jugador se le anuló otro gol que parecía legal. Una victoria que debe dar confianza a los Palacios Club de Fútbol y meter miedo a sus rivales. Primera jornada, primera victoria que marca el camino a seguir. Bueno, Carmen, no ha estado muy mal la jornada para nuestros equipos de fútbol. Esperemos que tengan mejores resultados ahora, después del deporte, la previsión meteorológica. Para mañana martes tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso, llegando a alcanzar los 34 grados. Los vientos serán flojos variables. Con el tiempo llegamos al final de la presente edición informativa, donde hemos recopilado la actualidad del fin de semana y de hoy lunes 10 de septiembre. Por nuestra parte es todo. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por su confianza y hasta mañana. Buenas noches.